Profesora, ¿cuál era la guía? Que no sé cuál es. Ya, Es que vamos tengo a ir. todo acá. No sé cuál de la cual la guía. Ya, una guía que hablamos sobre los elementos del género narrativo. Ya, comenzamos, niñitos. ¿Listo? Ya, nos falta Amaro, la Valentina. Ya, vamos a comenzar, chicos, revisando la guía de la clase anterior. ¿Ya? Así que nos vamos a revisar. Ya, Grace, comienzo contigo. ¿Cuáles son los elementos del género narrativo? ¿Cómo, tía? ¿Qué elementos tiene el género narrativo? A ver, personajes, ¿qué más? Narradores. Ya, bien. ¿Qué más? Personaje secundario. Ya. ¿Qué más, tía? Ya, Trinidad, ¿tú puedes completar? Narrador, testigo. Ya. O primera persona. Narrador de tercera persona. Yo soy profe. Ya, a ver, Mariel. El tiempo, las acciones. Ya. El ambiente. Bien. Ya, entonces, anotamos en la guía, donde dice los elementos del género narrativo son tiempo, personajes, narrador, acontecimientos, ambiente. Ya, listo con eso. Tanto que revisa, Javiera. ¿Qué pasó? No, aquí la encontré. Ah, la encontró. Ya. Seguimos. Ágata y Amaro están con la cámara apagada, entonces yo no los veo. La Valentina Lobos no ha podido entrar. Ya, seguimos. Matías Fuentes, ¿qué significa narrar? ¿Qué significa narrar? Contar lo que sucede en una historia. Sí, muy bien. Ya, Sofía Estalles. ¿Cómo podemos clasificar a los personajes? Son tres. Ya sé. Yo sé, tía. Pero levanten así la manito para sacar. Ya. A ver, Javiera. Profe. Principal, secundario. Principal, secundario. O sea, ya. Principales, ya. Secundario. Ya. Accidentales. Incidentales, no accidentales, incidentales. Ya. Vayan corrigiendo y anotando. De eso se trata. Ya, Amaro Marcel. ¿Cómo podemos describir a los personajes? De forma física y psicológica. Ya, muy bien. Y agregamos social también, ¿ya? Social. Agregamos social.
Ana Sofía, ¿en qué persona puede estar el narrador? Puede estar en primera persona, en segunda y en tercera. Ah, perdón. Sí. Sí, sí, lo que pasa es que nosotros en segunda no lo hemos visto. Después lo pasan ustedes más adelante en segunda persona. Ya. Ya, vámonos ahora al texto del tío Andrés. Vamos al texto del tío Andrés. Ágata Fabián, ¿de qué trataba el texto del tío Andrés? ¿Te acuerdas? Espérenme un poco. No, porque ustedes tienen que estar el día antes revisando la clase que viene, pues. ¿Ya? Amaro Marcel, ¿de qué trataba el texto del tío Andrés? No sé, profe. ¿No hizo el trabajo? No. Ya, a mí me llegó, ¿se acuerdan que ustedes tenían que mandar el trabajo? Me llegó solamente uno. Me llegó. Yo lo tengo hecho. Pero no lo mandó, pues. ¿Tía? Tía, yo también lo tenía hecho. Sí, pero tienen que fijarse en una cosa, chiquillos. La única evidencia que yo tengo de que ustedes hicieron el trabajo es que me envíen la fotito. Entonces quedan... ¿Tía? Pero había que mandar solo el ticket de salida. ¿Sí? Sí, pues, tío, salió que se lo mandé. El ticket de salida, yo también se lo mandé. Ya, voy a revisar porque solamente yo del grupo tengo el de la Mariel. Y no tengo... Y el de la niña Nieto. Los únicos que tengo. Ya, vamos. ¿A qué correo lo mandaste, Javiera? Al de usted. Pero que dice trabajos. Ah, ya. Voy a revisar. Ese no lo vi. Porque yo revisé el desde donde les mando las guías y revisé el otro del curso. Sí, ese sector. Ah, no, yo se lo mandé el de trabajo. Margarita. Ah, ya. Ya, la guía la tengo acá, pero no la tengo hecha porque mi papá trae la hoja de su casa porque acá no tenemos impresora en la casa. Ya, mira, Maro, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo te envié las hojitas, tú la ves en pantalla y vas respondiendo en el cuaderno nada más, ¿ya? Ya. Y así tienes todo hecho y me mandas la parte que yo necesito con una fotito al correo. Dígame. Tía, disculpe, mire, yo de verdad no entendí. ¿Había que mandar el ticket de salida? Solamente eso. Ok, ¿y la demás guía la hacíamos? Sí, pues tienen que estar pegadas en su cuaderno. ¿Ya? Ok. Ya, comenzamos entonces con el tío Andrés. Esta historia habla sobre un tío que tiene unos zapatos enormes, y es un hombre que caminaba lento, dice, que no reparaba en nada, tenía unos ojitos lagrimeantes, y para que no se los vieran, usaba unos lentes negros. Ya, más o menos, un resumen de lo que trata. Ahora, vamos con Martina. El personaje de la lectura era un ser al que, letra A, no le interesaban los detalles, nada se le escapaba, le incomodaba la ropa, no le gustaba observar a su alrededor. Letra, levante la letra. ¿Están con las letritas? Yo todavía no me he hecho la letra. ¿Ya? Bien, Javiera. ¿Quién más? Mariel, bien. Ya, estamos bien. Letra B. Estamos bien. Número 2. El título del trozo que resume mejor su contenido es... Los ojos lagrimeantes, un verano, el sombrero de paño o mi tío Andrés. ¿Letra? Javier, no veo tu letra. Letra D. Muy bien. Los que tienen letra D. ¿Ya?
3. ¿El personaje usaba lentes? A. Siempre. B. Nunca. C. A veces. D. Solo para leer. Ya, bien Sofía, bien Javiera. No veo su letra, Ana Sofía. Me da la luz, por eso no la veo. Sí, bien, bien, bien. Bien, Matías. Letra A. Ya, Mariel, vamos con la letra A. Bien. El tío Andrés, según el texto, era A, un hombre ágil, B, un hombre atrevido, C, un hombre lento, D, un viejo enfermo. Bien, Javiera. Ana Sofía, bien. Grace, tu letra. No la veo. Tía, no tengo la letra. Ya, pues ves, vas a tener que hacerla de un papelito, ¿ya? Ya. Bien, Sofía. Sí, Matías, letra C. Ya, 5. El sombrero del tío Andrés estaba de acuerdo con A, la época del año, B, el color de sus zapatos, C, el tipo de casimir, o D, la familia que visitaba. Ya, vamos bien con la Javiera. Ana Sofía, bien. Sofía, bien. Ya, letra A, estamos bien. Después, 6. La palabra lagrimeante significa que usa gota para los ojos, ojos llorosos a causa de una enfermedad, que usa lentes o que llora porque tiene mucha pena. Letra. Ya, bien, Ana Sofía. Javier, no veo. Ya, bien, Matías, bien, 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 Sofía. A ver, Mariel. ¿Por qué pusiste D, Mariel? Porque parecía que el hombre estaba como triste. Ya, pero a la vez dice que tenía los ojos lagrimeantes. Y si tú buscas la palabra lagrimeantes, es porque tiene una enfermedad en los ojos. ¿Ya? Ya, por eso es que él andaba con los ojos llorosos. Ya. Nos vamos a la descripción física. De acuerdo a esa descripción física, Sofía Estalles, ¿cómo era el tío Andrés? ¿Cómo, profe? De acuerdo a la descripción física, ¿cómo era el tío Andrés? Sí. Profe, que no tengo la guía. Ya, a ver, ¿quién la tiene? ¿Ana Sofía? Yo no la hice, tía. Ana Sofía, ¿qué pasó? Porque es que de verdad no entendí. A ver, Javiera. Mi profe, yo no la había visto. Ahora recién me la mandaron. Sí, justamente así, porque yo pregunté. Me mandaron, a ver, me niños, mandaron. Yo se las mandé a ustedes al correo. Y además lo subí al correo del curso. Ahí llegó la Vale. Que le costó entrar, Valentina. ¿Qué pasaba? Ya. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Cómo era? Sí, Javiera. El tío Andrés tenía unos zapatos enormes. ¿Ya? Y eran arqueados en las puntas, sus pantalones extremadamente ajustados, un sombrero de paño negro y los lentes negros. Ya, muy bien. ¿Y cómo era psicológicamente? Que no se le escapaba ni un detalle, caminaba lento, con cara pálida inmutable. Ya, pero cara pálida corresponde a la descripción física. Ya, eso te faltó. Ya, vámonos ahora a las oraciones. Tienen que decirme si es el narrador está en primera persona o en tercera persona. ¿Ya? Martina, contigo. Dice
al abrir los ojos, no logré reconocer dónde me encontraba. ¿Eso está en primera o tercera persona? Yo ni tengo la guía. Pero escucha la pregunta, pues. Dice, al abrir los ojos, no logré reconocer dónde me encontraba. ¿Está en primera o tercera persona? ¿En primera persona? Exacto. ¿Ve que podía? Matías Fuentes. Dice, érase una vez una pequeña y dulce muchachita a la que todo el mundo quería con solo verla una vez. Pero quien más la quería era su abuela, ya que no sabía ni qué regalarle. ¿Primera o tercera persona? Matías Fuentes. Tercera persona. Muy bien. Javier. Me dolía la cabeza y estaba algo confundido, pero tenía claro que ya no estaba en el hospital. ¿Primera o tercera? Primera. Bien. Y Amaro. Estaban sentados frente a frente, ambos en silencio. Él se inclinó hacia la mujer, extendió la mano derecha y acarició los dedos. ¿Primera o tercera? Tercera persona. ¿Quién dice algo distinto? Está, ver, en primera, ¿no? Está en primera. ¿Está en primera? ¿Testigo? Es testigo. Sí, ajá, está en testigo. Primera. Está en primera persona. Así que ahí corrija. Ya, vámonos ahora a las 5. Dice, me toca con Ágata. El hombrecito vestido de gris hacía cada día las mismas cosas. Se levantaba al son del despertador, hacía un poco de gimnasia, tomaba una ducha que siempre estaba bastante fría. Tercera persona. ¿Ah? ¿Amaro? ¿No te acuerdas? No. Ana Sofía. ¿En tercera persona? Tercera persona. Era omnisciente. Uh-huh. Ya. Después, Trinidad Carvajal. Don Jacinto había terminado su historia. Nos miró a todos a la cara y luego nos preguntó qué nos había parecido. Sin embargo, su rostro reflejaba una leve nostalgia al recordar su triste infancia. ¿Primera o tercera? ¿Tercera persona? Tercera persona. Muy bien. Muy bien. Grace dice lo siguiente. Pronto advertí que mi vida corría peligro. Por eso comencé a planificar mi huida de aquel lugar. ¿Primera persona? Primera persona, muy bien. Ya, vámonos ahora a encerrar el tipo de narrador en las siguientes oraciones, con la letrita ahora. ¿Con las estas? Sí, con esas letras. Benjamín Luffy, tienes la cámara apagada, tienes que encenderla. Comenzamos. Ya vamos a comenzar con, a ver, ¿qué me falta? Ya, Martina, me tienes que decir si el narrador es protagonista, testigo, omnisciente o de conocimiento relativo. A, B, tienen todas las de que igual para colocar A, B, C o D. La primera dice, Juan camina deprisa. De cuando en cuando lleva la mano hacia las zapatillas, aparentemente nuevas. Tipo de narrador, letra. A ver las demás, la letra. Ya. ¿Qué tipo de narrador? Muy bien, Matías. Sofía, bien. Es un tipo de narrador testigo. Letra B.
Javier Agüero. Dice, ya de regreso en la casa de la abuela, Lucas se tiende cerca del seto del jardín a la sombra de los zarzales. ¿Letra A? Javier Agüero. Narrador omnisciente. No. Está en tercera, pero no es omnisciente. No, Sofía. No. No, Javiera, bien. Es de conocimiento relativo. Letra D. Ya. Valentina Lobos. Número 3. Los Potter sabían muy bien lo que él y Petunia pensaban de ellos y los de su clase. No veía cómo él y a Petunia podrían mezclarlo en algo que tuviera que ver. Bostezó y se dio vuelta. No, no podría afectarlos a ellos. Qué equivocado estaba. Tipo narrador. Es protagonista, es testigo, es omnisciente o de conocimiento relativo. Letra C. Muy bien. Benjamín Luffy. Al abrir los ojos, no logré reconocer dónde me encontraba. Tipo de narrador. Protagonista, testigo, omnisciente, de conocimiento relativo. ¿Protagonista? Protagonista. Muy bien. Estás con gorrito. Vamos. Amaro. Don Jacinto había terminado su historia. Nos miró a todos a la cara y luego nos preguntó qué nos había parecido. Sin embargo, su rostro reflejaba una leve nostalgia al recordar su triste infancia. Tipo narrador. Muy bien, letra C. Está bien. Ya, y lo que ustedes tenían que mandar era el ticket de salida que decía... ¿Cómo conectarías la clase de hoy con tu vida diaria? ¿Para qué nos sirve saber los tipos de narrador? ¿En qué nos afecta en la vida diaria? Esa era la pregunta que ustedes deberían haber mandado acá. ¿Ya? Nos vamos ahora con la clase de hoy día. ¿Ya? Para que tomemos apunte. Ya. Ya, la unidad que comenzamos ahora es la unidad número 2, el gusto por la poesía. Anotan la fecha y el número, el nombre de la unidad. De todas maneras, el Power terminando la clase lo envío, ¿ya? Ya, el objetivo de hoy día es identificar elementos de la poesía. ¿Ya? Javier, ¿qué es para ti poesía? Para mí es contar algún texto así con muchas rimas, versos. Ya. Sofía Estalle, ¿qué es para ti la poesía? Es como un texto. ¿Ya? Que tiene versos, en un género literario. Ya, bien. Y Ana Sofía, diga. Una forma de expresarse a través de rimas. Sí, muy bien. Ya. Entonces, mira cómo un poeta que es Becker, él describió de esta manera la poesía. Dice, ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Mira qué romántico.
Entonces, ¿cómo reconocen, Martina, cómo reconocerías tú un texto poético? Trinidad, ¿cómo lo reconocerías tú, un texto poético? Grace. ¿Cómo sabes cuando un texto es una noticia, es un cuento o una poesía? ¿En qué lo vas a diferenciar? ¿Cómo sabes al tiro? Ah, vas a decir, esto es una poesía. ¿O es un poema? Yo sé. ¿No sabes, Lucy? Ya no sé. Tampoco. A ver, ¿quién sabe? Mariel, ¿qué dirías tú? Que reconocería un texto poético porque tiene versos y ya. Rimas. Muy bien, está escrito en versos, ¿ya? Entonces, esas son las cualidades formales que lo van a distinguir, ¿ya? Y también el lenguaje que está empleando, que es totalmente distinto. Ya, mira, aquí hay una poesía, que es Casamiento de Negros, ¿ya? Está escrito en... Tiene versos, tiene estrofas y tiene rima. ¿Ya? Y esas poesías también, chiquillos, pueden ser llevadas a una canción. Mira. Uy, nos estamos quedando sin tiempo. Formaba un casamiento, todo cubierto de negro, negro novios y padrinos, negro cuñados y suegros, el cura que los casó, era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, que sirvieron y gocero, y se fueron a acostar. Se va por el cielo negro. Y ahí están las dos cabezas de la negra con el negro. Y amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Al bolero y a la negra. Vino el médico del pueblo, recetó el plato de barro, pero del barro más negro, y le dieron a la negra, zumo de maqui del pueblo. Ya se murió la negrita, qué pena para el pobre negro, la puso dentro de un cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay, qué vergüenza. Ya, si se fijan, también los poemas pueden ser llevados a canciones. Y las canciones también entran dentro del género lírico, ¿ya? Entonces, bien simpático, con pura plasticina la figura. Como necesito. Ya. Veamos, Javier Hernández, ¿qué sentiste al escuchar ese poema? Un poco de pena. ¿Ya? Valentina Lobos, tu compañera dice que ella sintió pena al escuchar el poema. ¿De qué color te imaginas tú que es ese sentimiento, la pena? Si tuvieras que colocarle un color. Negro. Le colocarías negro, ¿ya? ¡Ja! Benjamín Luffy, ¿hay algún lugar o espacio determinado que recuerdes o imaginen a través del poema?
La iglesia. La iglesia, claro. Cuando uno es un casamiento, inmediatamente lo asocia con una iglesia. Agatha Fabiani, ¿y cómo sería ese lugar, una iglesia? ¿Qué tienen las iglesias? A Jesús. Ya, tienen a Jesús. ¿Cómo se llama esto? Asiento. Ya, ya tenemos a Jesús, tenemos asiento, ya. Tenemos un párroco. ¿Qué va? Ya. Ahora nos vamos a ir a lo que son las definiciones, lo que es un texto poético, ¿ya? Son obras en las que predomina la voluntad del autor por transmitir sentimientos reales o ficticios y mostrar una percepción del mundo, ¿ya? Y ese autor que realiza eso se llama poeta, ¿ya? Y es la persona que crea la obra, ya sea por escrito o en forma oral. Es como el autor, pero a los autores de obras líricas se les llama poeta, ¿ya? El poema tiene partes, como dijo su compañero, que tenía versos, tiene estrofa y tiene rima, ¿ya? Y hay elementos también en un poema. Y tiene el hablante lírico, el temple de ánimo, motivo lírico, objeto lírico y figuras literarias. Tenemos esto. ¿Ya? Si nos vamos a un hablante lírico, mira, dice, yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelva. El hablante lírico es una madre, ¿ya? Que no quiere que a su hija sea golondrina. ¿Y qué significa que sea golondrina? Que su hija se vaya, vuele de la casa. Entonces a su hija la está relacionando con un pajarito. Después hay otro, dice, madre, cuando sea grande, ay, qué mozo el que tendrás. Entonces el hablante lírico es un niño, es el hijo, que le dice a la mamá que cuando él crezca va a ser buen mozo, va a ser buen hijo. ¿Ya? Después hay otro que dicen, señora, dicen que donde mi madre dice, dijeron, el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero. Aquí el hablante lírico es una voz que sabe lo que va a ocurrir, que está contando algo y lo está contando en forma de versos y estrofas. La actividad de ustedes que tienen que hacer, van a leer tres poemas que están en su libro, de la página 100, 101 y 102. Y van a fijarse solamente qué tipo de hablante lírico es el que está en esos poemas. ¿Ya? Tía, pero es poema, ¿no? ¿La estrofa, cierto? No, lo lees y me dices si el hablante lírico es un niño, un adulto, un joven, una mujer y todo. ¿Ya? Y también tienen que hacer esto para el día viernes. A ver, ¿dónde está? Espérame un poquito. ¿Lo va a mandar? Sí, se los mando ahora. Se los mando después de las... Tía, una pregunta. Sí. ¿De cuál libro está hablando? ¿De este? Del de lectura de que le dio el ministerio. Ah, ya. Mira, les mando la guía de... Nos quedan 2 minutos, así que voy a ir rapidito. Chiquillos, del trabajo del libro. ¿Ya? Lo hacen con el libro. Ahí dice que trabajen con el libro de lectura complementaria. Yo no tengo el libro, yo lo uso con una página. Ya, pero ustedes lo tienen en... Yo se los mandé.
Profesor, ¿eso lo tenemos que mandar por correo? Sí, ahí están las indicaciones, Mariela, arriba, mira. Ya. Ahí. ¿Ya? Ya, para explicar una cosita. Mira, esto es verdadero y falso, pero está relacionado con esos capítulos. 10, 11 y 12. ¿Ya? Ya. Después, perfecto. Eso lo tienen que resolver. Ya, pero lo que me interesa a mí es llegar a esto. Aquí hay unos dibujos. ¿Ya? Y ustedes van a, en el capítulo 5, hay una conversación entre Rocky y Preciosa. Y esa conversación ustedes la tienen que reproducir en diálogos. Le hacen los globos y escriben de qué se trataba. ¿Ya? Y ese es el trabajo. Y me lo envían de aquí al viernes. Ya. ¿Ya? Va a ser divertido hacerlo. ¿Ah? Entonces, ¿le tenemos que enviar de aquí el viernes lo del libro? ¿Esa guía? Esa guía. Ya, ok. Así que yo de aquí, mira, yo creo que en unas 2 horas más les envío el trabajo, ¿ya? Porque ahora tengo clase con otro curso. El grupo B. Y de ahí se los voy enviando. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas, chiquillos? ¿No tienen dudas? No. Ya. Entonces, para que sepan, ya nos queda un minuto para que termine. Resuma, Javier Hernández, ¿de qué se trató la clase de hoy día? Revisamos la guía. Ya. Y después vimos qué eran los poemas y los hablantes líricos. Ya. Son parte de los elementos del poema. Y nos fijamos en eso, va un cuadrito para que se fijen las definiciones, que son lo que vamos a estar trabajando la próxima clase.